Estimados compañeras y compañeros, vamos a dar inicio a esta sesión. En primer lugar, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Empecemos esta sesión sobre orientaciones para el trabajo de segundo año. Pero antes quisiéramos recordar algo que ya en el primer año tendría que haber sido trabajado. Y estos tres elementos que vas a tocar antes de entrar a las orientaciones de segundo año, creo que son sumamente importantes para poder, a partir de esta base, trabajar lo que se nos está recomendando en el segundo módulo. Y estos son básicamente el mapeo de la diversidad, que si bien no fue una propuesta directa, pero claro que nos sirve como una estrategia para poder trabajar un poco el tema de la diversidad de nuestras aulas. El mapeo de la diversidad es una estrategia que, por una parte, nos ayuda a reconocer la diversidad de las lenguas que se hablan en nuestra aula. Hemos tenido muchas experiencias hermanos, compañeros en diferentes naciones donde se han dado casos similares. Por ejemplo, en el Amaranto tenemos niños que hablan el idioma portugués, el idioma guaraní y el quechua y otros. Y no eran las mujeres donde todos hablan una lengua alemana, o a los niños donde solamente se habla el idioma español. Entonces, esa cosa, el papel de la universidad nos ha permitido reconocer esa diversidad de nuestros estudiantes. Otro aspecto que nos permite reconocer en nuestros papeles de muchos datos es el tema de las potencialidades. Están niños que vienen de otros lugares, están niños que hablan la lengua materna, una lengua indígena como lengua materna, y están estudiantes que en el caso de los centros urbanos que no hablan ninguna lengua original, pero esa diversidad además debe ser conocida como potencialidad para que nosotros podamos trabajar nuestros procesos formatorios sabiendo la diversidad y la potencialidad de nuestros estudiantes. Es también reconocer a nuestros estudiantes como sujetos y tomarlos en cuenta como tales en los procesos formativos. Sujetos en este caso significa nuestros estudiantes que tienen la posibilidad de participar vivamente en los procesos formativos a partir de sus potencialidades, a partir de un nuevo o de una lengua original. Y eso al mismo tiempo nos permite, como ustedes saben, jóvenes, reconocernos a nosotros mismos en este proceso, tener la suficiente apertura para poder ver estas particularidades en nuestros estudiantes, estas potencialidades. Tener también la oportunidad de rescatar algunas experiencias, de algunas herramientas que se han quedado en la materia de la diversidad, en el reconocimiento de las potencialidades lingüísticas, sino también la procedencia sociocultural de los estudiantes. Entonces, estos aspectos, por supuesto, que posibilitan de una mejor manera desarrollar procesos educativos considerando la diversidad en nuestras aulas. Esto ya lo hemos realizado con ustedes, colegas, algunos los que se han incorporado a nuestro
a nuestra especialidad, por supuesto que todavía no lo han hecho, pero sin embargo sabemos que muchos de nosotros hemos trabajado esta estrategia y hemos sacado las enseñanzas correspondientes. Otro aspecto que creo que debemos otro aspecto que queremos nosotros remarcar, ¿no?, en este caso, es un poco el tema de la propuesta que les hicimos en el primer módulo, ¿no? Nuestro eje de reflexión, si ustedes recuerdan, colegas, era el desarrollo de la lengua extranjera y originaria en la cotidianidad del maestro. Es decir, ¿no?, estábamos enfocados, ¿no?, para reflexionar, ¿no?, elementos, ¿no?, de lo que significa la calidad o las cualidades de nuestros formadores, de nuestros colegas. Y las dos preguntas que las planteamos básicamente son: ¿cuáles son tus motivaciones personales para aprender y o profundizar las lenguas originarias en el inglés? La segunda: ¿de qué manera surge la necesidad de aprender las lenguas originarias y el inglés en nuestros espacios cotidianos, espacio laboral, familiar y otros? Estas preguntas en sí nos han permitido trabajar dos otras estrategias, ¿no?, para poder nosotros reflexionar estas dos preguntas de nuestro primer módulo. Y la primera estrategia, colegas, que ha sido propuesta es el árbol genealógico de las lenguas. En esta estrategia pudimos reflexionar, ¿no?, y a veces de manera dolorosa, cómo se ha dado en el proceso histórico el tema de la pérdida de la lengua originaria. Hemos tenido narraciones conmovedoras en muchos casos, ¿no?, donde se ha descrito cómo el proceso de pérdida de la lengua originaria se da a partir, ¿no?, de nuestros padres, ¿no? Nuestros abuelos fueron los que manejaban con fluidez, utilizaban la lengua originaria como su única forma de comunicación, como su forma de sentirse identificado también con su propia nación, ¿no? Pero se da este un proceso de pérdida a partir de nuestros padres. En este caso, muchos de nosotros correspondemos a este grupo porque fuimos partícipes en este proceso de pérdida de la lengua originaria con nuestras propias experiencias, ¿no? Muchos de nosotros, ¿no?, inmigramos del campo a la ciudad, ya seguimos un proceso formativo en nuestros pueblos, ¿no? Llegamos a la ciudad para podernos desarrollar de manera profesional, primero como estudiantes, después de manera profesional, pero ya no haciendo el uso de nuestras lenguas originarias, sino básicamente usando el español como lengua única en espacios urbanos. Viene luego ya la próxima generación, en este caso serían nuestros hijos,
Y acá ya se da un proceso de pérdida, si no definitiva, pero significativa, de la lengua originaria. Nuestros hijos y nuestros nietos en espacios urbanos en gran medida han perdido la lengua originaria. Ese es un proceso que se da en el espacio urbano. En el espacio rural se da un proceso también de españolización, pero con otras características. ¿No? Al espacio rural, ¿no?, van la escuela. ¿No? Posteriormente vamos a trabajar con la estrategia de la línea del tiempo para poder poco graficar más cómo se da este proceso, pero básicamente en el espacio disperso, la escuela se hace presente en los espacios y hay un proceso acelerado de españolización, porque la escuela va a las comunidades, llega a las comunidades, los hijos de nuestros hermanos quechuas, aymaras, guaraníes, asumen el desafío, van a las escuelas y allá en el lugar, en sitio, se da un proceso de españolización, ¿no? Y por supuesto, después hay un proceso de formación a partir de la escuela, el colegio, una entidad, o la universidad o algún otro instituto de educación superior. Pero básicamente se da en estos marcos el proceso de pérdida de las lenguas originarias. Pero esto vamos a tratar ahora de explicar un poco más en otra estrategia que la hemos trabajado también, que es la línea del tiempo, ¿no? Supongamos que esta es la línea del tiempo. En esta línea del tiempo vamos a considerar más o menos 60 o 65 años, 69 años en todo caso, desde los años 50 hasta la actualidad. Y este ejercicio que hicimos, ¿no?, por una parte, ¿no?, nos veíamos reflejados en ese proceso histórico. Nuestras historias personales, ¿no?, estaban condensadas con la historia, con el proceso histórico, digamos, de la educación boliviana o del país, ¿no? Vemos, por una parte, que en 1955... se da un momento de quiebre en el proceso de formación y en el proceso de, y es el comienzo además del proceso de españolización y pérdida de las lenguas originarias, ¿no? Hay otro momento importante en la historia de la educación boliviana o en la historia, es el en la década de los 70. La década de los 70 es un momento histórico importante porque se da un proceso de también un intento de reforma educativa de una manera más autoritaria y de una manera de desconocimiento, no solamente a las identidades y a las identidades indígenas, sino también es un problema de rechazo a lo que es el género con la dictadura de Banzer, básicamente. Otro momento importante es, definitivamente, ...1994... que es el comienzo de lo que en su momento se definió como como la reforma educativa, ¿no? Y finalmente estaríamos nosotros en el 2000... y es a partir de la aprobación de la ley 070. Bueno, ese es un proceso, esa es la historia de momentos en los cuales la educación boliviana
ha tenido momentos de quiebre, momentos en los cuales se ha intentado reformar la educación. Pero en esta historia, o paralela a esta historia, nosotros, a partir, considero, de los años 70 para adelante, somos partícipes de este proceso, somos partícipes de esta historia, ¿no? Y allí nosotros fuimos a la escuela en un año determinado, nos profesionalizamos, participamos de alguna manera con nuestra presencia en el desarrollo de este proceso histórico, ¿no? Nosotros a partir de los 60, 70 somos parte de esta historia, ¿no? Ustedes saben, lo han compartido en estos procesos, en los procesos formativos previos, hemos discutido, nos han participado, nos han hecho conocer cómo fue su participación, ¿no? Cómo se da en los procesos de formación, tanto en el área dispersa como en el área urbana, ¿no? Cómo fue el proceso de pérdida de la lengua originaria en estos procesos en los colegios, y en algunos de los casos, cómo se da la recuperación de la lengua originaria a partir de la formación en educación superior o en las normales, como se llamaban antes. Entonces, hay un proceso de recuperación, ¿no? Esto es significativo, colegas, por lo siguiente, ¿no? Se da un proceso histórico, ¿no? Donde, ¿no? Se da un proceso de españolización masiva, ¿no? Es un proceso donde se puede ver cómo a partir del año 55, ¿no? Se va, por una parte, ¿no? Perdiendo la lengua originaria, ¿no? Y las estrategias que se dan de parte de nuestros compañeros, de parte de nuestros parientes, tanto en la ciudad como en el campo, en la área dispersa, como en la área concentrada, es de diferente manera. Pero se dan procesos paralelos donde la lengua originaria se está perdiendo de manera acelerada, ¿no? Y estos procesos definitivamente son procesos que en la historia lineal parecían, ¿no?, procesos de pérdida sin retorno. Pero me voy a permitir un poco ahora participar llegaremos un poquitito más lo que a partir de la Constitución del proceso de cambio que se da en nuestro país. Se da un fenómeno, digamos, de retorno, de cierre de este proceso de pérdida, ¿no? Hasta el 2010 había un proceso de pérdida, llamémoslo inconsciente, pero con la ley 070, de lo que se trata precisamente de revertir este proceso, ¿no? Sería largo hablar del proceso de cambio y las políticas que se están desarrollando en nuestro país. En lo que nos corresponde en el tema de las lenguas, no hay hechos significativos. La aprobación de la Constitución, ¿no?, donde se reconocen las lenguas originarias, ¿no?, y después vienen otros marcos normativos donde se nos permite, ¿no?, desarrollar estos procesos formativos, ¿no? Un hecho importante, ya lo dijimos, ¿no?, es la aprobación de un hito importante, les decía, es sin duda, ¿no?, la aprobación de la Constitución Política del Estado. Otro hecho importante es el tema de la aprobación de la ley
Avelino Signani. Otro hecho importante es la creación del Profocom. Porque es a partir de la creación del Profocom que en la práctica, ¿no?, se están desarrollando políticas, ¿no?, respecto a la lengua originaria y la lengua extranjera, ¿no? Y esto les decía que además da el cierre, da el vuelco a los procesos por una parte de pérdida. Ahora en este momento podemos considerar o consideramos que es un proceso de fortalecimiento, de recuperación, de fortalecimiento y de desarrollo de las lenguas originarias, ¿no? Entonces, a partir de 1000, podemos citar dos fechas más, ¿no? 2016, el comienzo del diplomado de la lengua, para el uso de las lenguas originarias en los procesos de formación en el marco del modelo, y el 2018 y 2019 empezamos con nuestra especialidad, donde ahora precisamente somos parte nosotros, ¿no? A esto hay que añadirle además, a partir del 2018 empieza un proceso diferente con la especialidad, porque incorporamos la lengua extranjera en nuestros procesos formativos. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Bueno, entonces, redondeando los dos esquemas. Por una parte, el árbol genealógico de la pérdida de nuestra lengua de nuestras lenguas originarias. Y por otra parte, la línea del tiempo. Estas dos estrategias nos han servido, ¿no?, para ver un poco cómo se da el proceso, tanto de pérdida como estos intentos que estamos realizando a partir de las políticas del actual gobierno de fortalecimiento y desarrollo de nuestra lengua originaria. Y pasamos ahora colegas, ahora a el objeto de nuestra sesión, el tema de las orientaciones para el segundo módulo, ¿no? Aquí tenemos, en el anterior módulo habíamos focalizado, habíamos centrado nuestra atención en nuestros colegas, en los profesores, ¿no? Se desarrollaron las estrategias que les he mencionado. Ahora, de lo que se trata ahora en el segundo módulo es de centrar nuestra atención, focalizarnos en el estudiante, ¿no?, en nuestros participantes en aula, en nuestros pequeños estudiantes, ¿no? Y la pregunta que se plantea básicamente es, ¿no?, ¿qué tipo de experiencias se ha generado a partir del desarrollo de las lenguas en nuestra comunidad educativa, ¿no? Si vamos a hablar de nuestros estudiantes, tenemos que hablar también de su medio, del contexto donde ellos se están apropiando o desarrollando o apropiando los procesos de aprendizaje de la lengua originaria, ¿no? Y acá les planteamos algunas preguntas. ¿Hay una actitud de aceptación o rechazo hacia el uso de la lengua extranjera y originaria en la unidad educativa? Esta pregunta lo habíamos planteado ya hace algunos años, ¿no?, cuando empezamos el diplomado y también cuando empezamos la especialidad. Y las respuestas fueron múltiples, desde el rechazo de parte de nuestros colegas, ¿no?, y de parte de los padres de familia,
hasta una aceptación vergonzosa de reconocimiento de que nosotros somos portadores de una lengua originaria, ¿no? Eso se dio. Lo que queremos ahora trabajar a partir de nuestros avances, a partir del trabajo que ya tenemos realizado, ¿cómo se da este proceso ahora en las diferentes unidades educativas? Una segunda pregunta es, ¿cómo se incentiva el uso de las lenguas entre los estudiantes y colegas en la comunidad educativa? ¿Qué estrategias hemos seguido? ¿No? Se han dado algunas que las hemos conocido porque nos compartieron, donde los colegas empiezan y hablan en contextos o temas determinados en la lengua originaria, ¿no? Algunos colegas también, a partir del ejemplo, están imponiendo paulatinamente el uso de la lengua originaria en las fuentes, en los puestos de trabajo. Puede ser el aula o puede ser la unidad educativa u otras, ¿no? ¿Cómo se está dando este proceso? Una tercera pregunta es, ¿cómo se manifiesta la actitud de los padres y madres de familia en relación a la enseñanza de la lengua originaria y extranjera, en este caso, de sus hijos? Aquí reflexionemos, y era un tema de reflexión, perdón, el tema de la aceptación del idioma extranjero y la negación del idioma originario. ¿Cómo se están dando estos procesos? ¿Qué se ha hecho al respecto en las unidades educativas, ¿no?, con los padres, con nuestras autoridades? Y para eso es interesante un poco ya hacer, echar mano de nuestra experiencia, ¿no? Esas preguntas tienen que ser las preguntas que en los otros momentos formativos de la especialidad se las tenemos que trabajar. Ahora, ¿cuál es el sentido? ¿Desde qué enfoque tenemos que trabajar estas preguntas? Ya había manifestado al comienzo, ¿no?, que el tema en cuestión es el estudiante, ¿no? Y aquí, antes de pasar a la otra diapositiva, quisiera reflexionar lo siguiente, ¿no? El estudiante, nuestros niños, están en un contexto, ¿no? Ese contexto referencial es el aula o la unidad educativa, ¿no? Y las personas referencia son los maestros. Somos nosotros, colegas. Y ese niño ha de sentirse con más libertad o se va a cohibir de hablar la lengua materna si en el contexto, ¿no?, se está hablando o se le está rechazando, ¿no? Si el contexto le permite al niño desarrollar o aflorar con la lengua originaria, ¿no?, entonces ha de haber o existen mejores condiciones para que el niño se apropie o vaya desarrollando sus potencialidades lingüísticas. Pero si por el contrario ve en el colega, ¿no?, o en su profesor a la persona que rechaza la lengua originaria, ¿no?, que no le da la suficiente importancia, ¿no?, o cierra los espacios y las posibilidades de hablar en el aula, entonces el niño definitivamente se va a sentir afectado. Y es precisamente desde esta perspectiva, ese es el sentido de reflexionar ahora estas preguntas que aparentemente se repiten, pero dándole el sentido que ahora acabamos de mencionar, podemos trabajar con nuestros colegas, con nuestros participantes, desde otro enfoque. Por último, la pregunta que se nos plantea en este módulo es, ¿de qué manera se articula el desarrollo de las lenguas extranjera y originaria en nuestros procesos educativos con los estudiantes? Esto es mucho más concreto, colegas. Estas son preguntas que las vamos a tener que trabajar, ¿no?, con nuestros colegas a partir de su experiencia, ¿no?, a partir de sus conocimientos, ¿no?, en aula.
La primera pregunta que les planteamos es la siguiente. ¿Cómo se incorpora el uso de las lenguas en la planificación curricular? La segunda es, ¿cómo se combina el uso de las lenguas con las diferentes áreas? ¿Qué importancia le está dando nuestro colega en, tanto en los procesos de planificación como en los procesos mismos de desarrollo de las estrategias formativas a la lengua originaria en aula? Debemos reflexionar esas dos preguntas, como les digo, sería mucho más enriquecedor reflexionarlas a partir de la experiencia concreta de nuestros colegas, a partir de la experiencia vivida, ¿no?, de nuestros colegas. La tercera pregunta que se nos plantea es, ¿cómo se invita a participar a los estudiantes en las lenguas? ¿Cómo se crean los contextos? ¿De qué manera hemos creado la posibilidad de que nuestros estudiantes, nuestros niños, en aula o fuera de ella, en la unidad educativa, hagan uso de la lengua originaria? ¿De qué manera estamos contribuyendo a crear esas condiciones? La siguiente pregunta es, ¿cómo se trabaja con la diversidad en las aulas? Acá debemos echarle mano nuevamente a los conocimientos previos que tenemos a partir de lo que es el mapeo de la diversidad. Allá ustedes, ¿no?, tuvimos la oportunidad más bien de saber cuál es la situación real de nuestra aula. ¿Qué idiomas hablan nuestros estudiantes o qué lengua materna habla nuestro estudiante, ¿no? Es del contexto, ¿no? Lo vamos a estudiar o trabajar a partir del derecho a la territorialidad, y si no es del contexto, lo vamos a tener que trabajar a partir del derecho a la personalidad, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que tenemos que, haciendo uso de los conocimientos previos que nos hemos dotado a partir de las estrategias que hemos desarrollado, sabiendo la diversidad y la potencialidad que tienen nuestros estudiantes para poder impulsar y desarrollarlas. Y por último, ¿qué hacer para que estas potencialidades lingüísticas afloren? Acá tenemos que, compañeros, compañeras, colegas, tenemos que definitivamente, creo yo, ponernos en el rol del sujeto, ¿no? Creo que este es el desafío. Ya en el mapeo de la diversidad habíamos manifestado que en la medida que reconocemos en estos procesos educativos a nuestros estudiantes como sujetos y nosotros nos reconocemos como tales en un horizonte donde nosotros tenemos que desarrollar las estrategias formativas, ¿no? Y esto implica muchas, entre muchas otras cosas, implica, ¿no?, abrirnos nosotros a la posibilidad de aprender con ellos. Abrirnos nosotros a la posibilidad de enseñar aprendiendo, ¿no? Abrirnos a la posibilidad, ¿no?, de aceptar esa diversidad en nuestras aulas, de sacarle el beneficio a estas potencialidades en beneficio de todos y cada uno de nuestros participantes. Hasta aquí, colegas, quiero cerrar con esta primera propuesta, ¿no? Vamos a esperar las preguntas o las inquietudes que tienen ustedes. Y por último, también está Mónica con nosotros para que pueda hacer, apuntar algunos énfasis en la presentación, o si no, darle un contenido mucho más amplio, darle un contexto. Con eso habríamos concluido de mi parte.
Bien, buenas tardes, compañeras y compañeros. Un poco ya haciendo el cierre de esta presentación, primero agradecerle al compañero Jaime que nos ha ayudado a reflexionar un poco en torno a las muchas temáticas que se nos han presentado en la presentación del módulo 1 y que seguramente se van a presentar ahora en la presentación del módulo 2. En ese sentido, el primer criterio que creo que debiéramos de tomar para hacer o desarrollar nuestro módulo 2 este fin de semana tendría que ser el siguiente. Tomar en cuenta las herramientas, una de las tres herramientas que el licenciado Jaime nos ha socializado ahora. Y una de ellas, por ejemplo, es el mapeo de la diversidad lingüística. El año pasado, en la primera versión, muchos de nosotros hemos iniciado justamente la especialidad utilizando esta estrategia como insumo para saber de dónde estamos partiendo, cuál es nuestro contexto real en el cual nosotros estamos iniciando las lenguas, el desarrollo de las lenguas originarias y la lengua extranjera. Entonces, creemos que este elemento como estrategia sirve de manera muy enriquecedora en el sentido en que nos permite conocer diferentes motivos, diferentes criterios, diferentes elementos que nos posibilitan tener una mayor lectura de la realidad. Entonces, en ese sentido, creo que el primer criterio para nosotros tendría que ser el mapeo. Y esto conlleva a que todos los maestros y maestras que están en la especialidad, hasta antes de iniciar el desarrollo de las lenguas, del inglés y de la lengua originaria, tendríamos que conocer y hacer nuestro mapeo de la diversidad lingüística. Por ejemplo, tomar en cuenta quiénes son nuestros niños, con quiénes desarrollamos las lenguas extranjeras y las lenguas originarias, con quiénes desarrollamos nuestras clases, de dónde vienen ellos, qué lengua originaria hablan, ¿Qué tipo de acercamientos han tenido a la lengua extranjera? ¿Qué insumos tienen respecto a la lengua extranjera para incorporarlas al aula? Es decir, son elementos que nos van a permitir conocer en mayor manera la realidad de los niños y saber posicionarnos nosotros como maestros para tener un contexto real, bien posicionados y poder desarrollar las lenguas extranjeras y la lengua originaria en esta versión de la especialidad. Ese es el primer criterio. El segundo criterio que se nos viene a la mente también y en torno a lo que dijo el compañero Jaime, es la línea del tiempo. La línea del tiempo. ¿Qué implica esto? Conocer, reflexionar el trayecto que ha tenido la lengua originaria y la lengua extranjera desde la experiencia y en la experiencia de nuestros participantes. Sería muy interesante que cada uno de nosotros vayamos haciendo esta estrategia en el aula. Por ejemplo, preguntarles ¿de qué manera ellos han aprendido la lengua originaria? ¿De qué manera han aprendido la lengua extranjera? ¿Y en qué contexto y en qué espacio? Recordemos bien que generalmente es el contexto lo que a veces determina la manera en cómo vamos desarrollando nuestras prácticas educativas y cómo, en cierta manera, hemos venido nosotros aprendiendo las lenguas en este contexto, ¿no? Ahí nos tocará tocar, por ejemplo, los hitos que el licenciado Jaime ha tomado en cuenta, que son, por ejemplo, el código del 52, la etapa de la dictadura, los 60s, la etapa del neoliberalismo, la capitalización de los recursos naturales, el 94, y hasta llegar, por ejemplo, hasta el 2010, ¿no? La promulgación de la ley 070. Entonces, en ese sentido, estos hitos a nosotros nos van a permitir posicionarnos y ver de qué manera se ha ido consolidando la lengua originaria y la lengua extranjera en la experiencia de los estudiantes y también de los participantes. Este ejercicio es muy importante realizarlo en el sentido de que nos posibilita conocer y posicionarnos nuevamente en la situación real en la cual se encuentran las lenguas originarias y la lengua extranjera con nuestros participantes y en la experiencia de nuestros participantes, ¿no? Y a la vez, este ejercicio nos posibilita abrirnos, aperturarnos un poco más a la aprensión de ellos. Porque muchas veces, hablando con algunos participantes, nos tocaba en el punto siguiente. Nos decían, generalmente los padres de familia se abren a la lengua extranjera y no tanto hacia las lenguas originarias. Entonces, creo que este ejercicio nos va a permitir posicionarnos y conocer en qué contexto se desarrolla y por qué ahora
estas generaciones se aperturan mejor a una lengua, a una determinada lengua, a la lengua originaria o a la lengua extranjera. Entonces, creo que este es un elemento muy importante a tomar en cuenta. Y el siguiente criterio, el tercero, hacer nuestro árbol genealógico lingüístico. Ver en qué, desde la experiencia misma, desde la experiencia de cada uno, sería interesante que cada uno de nosotros hagamos este ejercicio, tomar en cuenta que en qué generación familiar se ha venido cortando la lengua originaria en particular. Por ejemplo, nuestros abuelos hablaban la lengua originaria, nuestros padres quizá ya no hablan, nosotros, nuestros hijos. Entonces, esto nos posibilita ver cuál es el, digamos, cuál es la manera en la cual nosotros vamos a desarrollar las lenguas extranjeras y la originaria, tomando en cuenta este bagaje de elementos que nos van a permitir ver estas tres estrategias. Entonces, son elementos que debiéramos tomarlos en cuenta para este fin de semana, ¿no? Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto son justamente las preguntas que Jaime nos compartía. El hecho, por ejemplo, de conocer un poquito la manera en la cual se articula el desarrollo de las lenguas a nuestras prácticas educativas con los estudiantes. ¿Cómo se está articulando en este momento, ahora, al iniciar la especialidad en su segunda versión? ¿De qué manera están reaccionando los estudiantes ante esta presencia de las lenguas extranjeras y la lengua originaria en la práctica educativa? ¿Qué tipo de reacciones están manifestando? ¿De qué manera los padres de familia están reaccionando? ¿Cuál es la visión de los padres de familia respecto al desarrollo de las lenguas extranjeras y la lengua originaria en las prácticas educativas de cada maestro? Entonces, creo que este es un elemento que también nos va a permitir saber con qué tipo de población nosotros estamos trabajando y nos va a permitir conocer el grado, digamos, de aceptabilidad a las lenguas extranjeras y a la lengua originaria. Ahora, aquí adentro también hay elementos que nos gustaría, si tuviésemos, digamos, la posibilidad, pero creo que la vamos a trabajar en el siguiente módulo, hacer un balance respecto al nivel de aprensión de una de las lenguas, de la extranjera o de la lengua originaria. Entonces, creo que este es otro eje de reflexión que lo vamos a tomar en cuenta en el sentido de que esto también nos va a posibilitar ver y conocer la manera en cómo nosotros podemos proyectar ahora el desarrollo de las lenguas, la extranjera y la originaria, en nuestras prácticas educativas y básicamente con nuestros estudiantes. Como Jaime dijo, con los niños, como sujetos actores de las prácticas educativas, ¿no? Y el otro elemento que Jaime nos compartía, el hecho de, hasta el momento, ¿qué tipo de experiencias se han generado a partir del desarrollo de las lenguas en la comunidad? Que cada maestro participante de la especialidad vaya y conozca e indague un poco para conocer básicamente, perdón por la redundancia, el tipo de experiencias que se están generando ahora a partir del inicio de la especialidad en torno al desarrollo de las lenguas. ¿O es que no hay ni una? Entonces, ahí sería interesante un poco reflexionar en torno a la manera en cómo se va incorporando las lenguas extranjeras y la originaria y a las experiencias que se van suscitando al interior de estas. Entonces, creo que son elementos básicos que nos posibilitan un poco posicionarnos en un contexto real para proyectar el uso y desarrollo de las lenguas extranjeras y la originaria en esta versión de la especialidad. Muy bien, con esto yo quisiera cesar. No sin antes agradecer nuevamente a Jaime y muy bien, si hay alguna consulta vamos a dar, a ver, bueno, creo que no hay consultas, compañeros. Muy bien, entonces con esto yo creo que yo desearles los mejores éxitos para el inicio de esta segunda, del segundo módulo y bueno, pues con eso estaríamos concluyendo la presentación. Muchas gracias, compañeros.